Hello, I'm going to do a little of an English disclaimer. The following content is in Spanish, and that is the language that the webinar is presented in. So, bienvenido a los Tech Talks del V Brown Bag en VMware, Estados Unidos, en San Francisco. Muchas gracias por conectarse a los que están presentes aquí y los que están viendo el video. Es un gusto presentar esa mesa redonda de los V expertos de América Latina. Como pueden ver en la pantalla, contamos con presencia aquí en VMworld de 5 UV expertos de América Latina. Vamos a hablar un poco sobre su camino hacia lo que es el programa VExpert, su experiencia con los UVV Brown Bags, y bueno, un poco más. Yo comienzo presentándome. Mi nombre es Kyle Murley, resido en San Diego, California. Soy líder del VMOC San Diego, VMware User Group. Y es mi segundo año siendo reconocido como UV experto. También soy colocutor para los V Brown Bags de América Latina. Sin más, le paso a mi colocutor aquí, Larry González. Bienvenido, Larry. Adelante. Gracias. Soy Larry González de Costa Rica, líder del VMOC Costa Rica, VExpert 2013-2014 y co-host del V Brown Bag para América Latina. David. Vamos a comenzar. Vamos aquí. Con Ariel. Muy bien. Saludos, mi nombre es Ariel Antigua, soy de República Dominicana y este es mi primer año como VExpert. Hola, mi nombre es Patricio Serna, yo soy de Chile y este es mi cuarto año como VExpert, en 2011. No he tenido la oportunidad todavía de participar con los amigos de mi grupo hasta ahora. Lamentablemente los horarios no acompañan mucho, pero vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Muy bien. Hola, mi nombre es David Espejo, vengo de Colombia. Es mi primer año como VExpert y bueno, estoy muy complacido de estar aquí. La comunidad de Brown Bag ha sido muy protagonista de este último año en mi carrera. Excelente. Muchas gracias, David, Patricio, Ariel, por su presencia aquí y también por sus contribuciones hacia la comunidad. Como saben, el UV Brown Bag es un movimiento 100% voluntario. Todos venimos aquí a exactamente hacer lo que cada uno de ustedes hacen. Me gustaría hablar un poco sobre cuál ha sido su camino hacia ser reconocido como VExpert y si eso involucró al V Brown Bag. Nos puede contar quizá un poco de eso. David, tú que tienes el micrófono, si gusta nos comparte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, es interesante porque en un principio quizá no me lo propuse. No era como una meta que tuviera el ser VExpert porque, pues por un lado sabía que no es una certificación, digamos, que diga, o eso es lo que dice el papel, que diga cuánto una persona domina los productos de VMware. Pero por el otro lado lo veía como una meta muy difícil de alcanzar. Porque, digamos, para mí los VExpert que conocía, pues eran gente muy involucrada con la comunidad, no solo escribiendo desde la comodidad de la casa, sino organizando VMOCs y haciendo una cantidad de cosas para la comunidad. Pues la verdad, y especialmente quizá en Latinoamérica, es un poco más complicado hacer comunidad, fue lo que yo he encontrado. Entonces yo decía, pues realmente eso no va a suceder. O sea, no porque uno no sea bueno o malo, sino que está difícil tener ese grado de estar tan involucrado con la comunidad. Sin embargo, mi deseo como de compartirlo, las cosas que uno va aprendiendo, encontró como su match con el V-Brown Bag Community, que fue hace quizás más de un año, o no, a comienzos de este año que hice mi primera sesión de podcast con ellos. De nuevo lo veía algo como que alguien que hace un podcast regularmente, pues tiene que ser casi como un analista, pues sí, una autoridad en la industria. Pues, luego supe que ellos estaban buscando personas para hablar, para compartir temas relacionados con los productos de VMware. Y yo tenía un par de cosas que quería compartir, porque de nuevo, hay como un principio en la vida que dice que uno debería hacer por los demás lo que le gustaría que hicieran por uno. En algún momento de mi carrera, pues hubiera querido que alguien le hubiera compartido cómo solucionó un problema que no estaba documentado en ningún otro lado. Que es mucho de lo que me ha pasado y mucho de lo que me ha llevado a compartir podcast con Big Brown Bag o abrir un blog. Y es tratar de no generar contenido duplicado, sino
cosas que realmente no están documentadas en ningún lugar. Entonces esa fue mi carrera, en realidad yo no, como les decía, no me lo propuse, no empecé compartiendo con la idea de ser un DXpert, sino únicamente con el deseo como de retribuir de alguna manera y no como documentar, más bien, ¿no? Documentar cómo solucioné algo o cómo aprendí algo que no encontré en ningún otro lado y entregarlo, porque pues siempre he visto que cuando uno hace como el esfuerzo de transmitir el conocimiento que ha adquirido sobre un tema, ese tema se le, como que lo retiene uno por más tiempo. Si uno enseña algo, lo vuelve a aprender de nuevas maneras. Entonces, esa fue mi motivación inicial. Ya a comienzos de este año, en el Q1, en la ronda de aplicaciones que hubo para DXpert, me presenté. Y lo que yo pensaba, no me aprobaron. No tuve el estatus, entonces dije, ¿lo ves? Te lo dije. Después, bueno, realmente no me lo propuse, yo seguí, digamos que abrí mi blog y ese tipo de cosas. Me convencieron varias personas de volverme a presentar. Y dije, bueno, pues si tanto me gusta ser rechazado, presentémonos. Y me voy a presentar al Customer Track, que es básicamente lo que dice es que qué tanto su trabajo ha aportado para el éxito de la estrategia de actualización y cloud basada en VMware en su empleador. Básicamente es eso. Ahí conté un poco la historia de lo que hacemos en el proveedor en que actualmente trabajo, cómo la virtualización basada en VMware y la nube basada en VMware nos ha abierto nuevas posibilidades. Y para mi sorpresa encontré que esta vez pues sí obtuve el estatus de VXpert, lo cual después resultó en una avalancha de correos de gente de la industria que quieren regalarte hasta cafeteras. Muy interesante, y es un poco mi experiencia. No me lo propuse, me llegó más bien por una agradable sorpresa, pero pues ahora significa una gran responsabilidad. Muchísimas gracias, David. Gracias, y creo que David. Vamos a continuar esa conversación. Ahí hiciste varios puntos, ¿no? Me gustaría seguir desarrollándolos, vamos teniendo en cuenta, ¿no? Que, bueno, sí, América Latina, sembrar orgánicamente comunidad cuesta, ¿no? Y eso es lo que nos hemos encontrado, Larry y yo, tratando de agarrar de donde podamos a personas como las que tenemos aquí presente, ¿no? De buena voluntad, obviamente muy capaces, y sabemos que cada quien pues tiene sus compromisos de familia, de profesión, etcétera, ¿no? Y regalar de tu tiempo, de compartir para fomentar pues el nivel de todos, es un gran regalo, ¿no? Y mi primer podcast lo hice el día de mi cumpleaños. Sí, excelente. Como la noche, entonces esto tiene que ser por amor. Claro. Imagínate. Muchas gracias, David. Vamos a volver. Me gustaría que nos compartiese un poquito, Patricio. Hemos escuchado de David que es su primera vez siendo VXpert. Patote ha sido miembro de esa comunidad incluso antes de que yo estuviese aquí en ese papel que me he autonombrado, ¿no? Así que. Bueno, yo, mi camino al VXpert partió el año 2010. Como dijo mi compañero acá, no partí con la idea de ser VXpert. También lo veía algo como muy lejano, como algo que un latinoamericano no lo puede alcanzar fácilmente. Partí con mi blog, ¿okay? Que de hecho inicialmente ni siquiera era de VMware, era de SharePoint. No sé qué estaba haciendo en SharePoint en ese momento. Y partí con la idea, más que de compartir mi conocimiento, mantener una documentación de lo que había aprendido a hacer, algo que me había costado realizar, llevar a cabo, como ingeniero, como consultor, plasmarlo en un documento que después yo pudiera acceder a él fácilmente, y eso llevó a formar inicialmente mi blog. En el camino me fui especializando en VMware, y eso provocó que ya el blog sea 95% tecnología VMware. Y de a poco ya el tema de escribir un blog se transformó más en un hobby, de poder compartir también lo que iba aprendiendo en el camino. También tomé como hobby el participar en los foros de VMware, principalmente en el foro de la comunidad de España. Lamentablemente el foro latinoamericano
es muy poco visitado. También lo hice como una forma de aprender. La verdad es que creo que una forma muy fácil de aprender, entre comillas, es enseñándole a alguien más, ayudándole con sus dudas. Escribir en un blog, escribir en un foro, hasta cierto punto te obliga a saber de lo que estás hablando. Si yo voy a ayudar a alguien, tengo que hacerlo con algo, una idea correcta, no puedo llevarlo por una solución técnica que no le va a funcionar o que no cumple ciertas buenas prácticas. Y que públicamente alguien podría refutarte también. Exactamente. La verdad es que eso también viene un poco del ego que uno, el ego profesional que uno tiene. No se siente bien que te refuten una respuesta. Por supuesto. Y eso también obviamente uno lo obliga a seguir aprendiendo un poco más. El ego ayuda en ese aspecto. Mientras obviamente no te haga sentir superior al resto, que creo que no corresponde. Pero sí, empuja efectivamente a aprender cada día más y poder ayudar al resto. Esto fue el año 2010. Y el 2011 postulé también, apliqué para VFR. Y la verdad que también fue una sorpresa. Yo no sabía cuánta actividad uno tenía que tener en las redes sociales o a través de los blogs o de distintos medios. Hay gente que se dedica a desarrollar soluciones o generar scripts, tiene podcast todas las semanas, como nuestro amigo acá de Bloomberg. No tengo, la verdad, tanto material que compartir y lamentablemente no he podido participar todavía de Bloomberg. Estamos en eso. Vamos a trabajar en eso. Y sí, fue una buena sorpresa y obviamente eso ya al mismo tiempo se transformó en una responsabilidad de poder mantener el nivel. Con el tiempo, por ejemplo, el número de cosas que subo a mi blog no es tan numerosa como al principio, pero trato de que tenga un contenido más técnico, un poquito más profundo, más avanzado, sin dejar de lado lo básico. Hay gente que está recién empezando y que necesita ayuda en lo básico también. Pero tratar de incluir otros temas, no solamente BuzzFeed como al principio, también un poco de Horizon o de vCloud. Y bueno, eso lo he podido mantener hasta ahora. El 2012, si no me equivoco, conocí a la señora aquí presente. De hecho, fue aquí en San Francisco también. Uh-huh. Cuando creo que recién estaba la idea del Bloomberg para Latinoamérica. Exactamente. La verdad que toma bastante tiempo. Es admirable lo que hacen estos chicos, así que vamos a tratar de apoyar un poco también en ese aspecto. Y como se menciona aquí, esto es porque nos gusta. No lo hacemos por un mayor reconocimiento. O sea, la verdad que todos los que nos conocen son gente de aquí del mundo de VMware. Fuera de eso no nos conoce nadie, así que... pero lo hacemos porque nos gusta compartir lo que sabemos. Ojalá que de la mejor forma posible y bueno. Excelente. Muchísimas gracias, Patricio. Ahí tocaste también un poco algunos temas que nos gustaría volver sobre ellos. También lo mencionó David, las, vamos a decir, dificultades o los esfuerzos, ¿no?, que nos exige alcanzar esa comunidad y no somos súper exclusivos, estamos más bien intentando reclutar. Así que si estás en ese punto en tu carrera, que estás intentando tomar ese paso, los invitamos aquí. El cangrejismo, ¿no?, es algo contra lo cual luchamos día a día y siempre estamos intentando, ¿no?, atraer y apoyar a los que se nos arriman. Bueno, también la comunidad ha crecido bastante, afortunadamente, a nivel latinoamericano, a nivel de España también, que manejamos el mismo idioma. Cuando yo partí, la verdad que el blog en español había muy pocos, se contaban con una mano, creo, si mal no recuerdo. Ahora, afortunadamente, hay muchos más, lo que permite, obviamente, ampliar la comunidad, que haya más gente aprendiendo, más gente que se una y que eventualmente aporte a la comunidad y no solamente absorba los conocimientos de ellos. Que se ocupa de los dos. Muy bien, y aquí tenemos uno, otro ejemplo de las aportaciones que, bueno, lo hemos venido atrayendo aquí a Ariel y él ha respondido excelentemente.
un muy buen compañero. Ariel, no, nos gustaría comentar un poco sobre cómo llegaste a involucrarse aquí y estar aquí hoy día. Y no es solo su primera vez como VXpert, sino es su primera vez en VMworld. Entonces tenemos la ventaja de tenerlo acá invitado además. Sí, es la primera vez, digamos. Bueno, el denominador común aquí es que todos, no voy a decir veíamos, vemos el VXpert como algo alto, algo que queremos. Yo de verdad no sé cómo lo voy a mantener. Porque, ojo. Yo en el 2012 me convencí de que, ok, sí, yo puedo aplicar, no pierdo nada. Aplico en el 2013 y no salgo en la lista. Y gracias a un webinar que tomé con John Troyer, donde él explicaba cómo se medía lo que soportaba. Entonces dije, ok, lo que pasa es que lo estoy haciendo totalmente al revés. Ahora me organizo y lo hago como se debe. Y entro a la lista de VXpert en 2014. Y ya yo tenía blog, o sea, tenía varios años con un blog. Y el blog ha ido cambiando. Tengo blog desde el 2005. Manteniéndolo, es difícil. Claro que no es nada fácil. Muchas veces duraba 3 meses que no recordaba que eso estaba en internet, que eso, tengo un blog, ok. Y claro. No, lo importante es la comunidad. O sea, tener el VXpert no es que ahora eres mejor que X, eres mejor que Y, eres mejor que aquel. No, lo importante es que automáticamente eres VXpert, ya estás en una comunidad de otras personas que le gusta lo mismo que haces tú. O sea, ya estamos con Larry, con Patricio, con Larry, con David, y eso es lo importante, o sea, que nos une mucho más el estatus de VXpert. No es fácil, muchas veces uno tiene la idea en la cabeza de que quiere escribir algo, quiere probar algo, y el día a día se lo roba totalmente a uno, ¿no? La familia, todo, es difícil, más con la familia, que, o sea, otras personas no le ven el valor. ¿Qué importa eso? Si no una certificación, no van a pagar más. O sea, ¿para qué voy a invertir tiempo haciendo eso? Claro, pero gracias a Dios no lo vemos eso. Lo vemos como un aporte que nos gusta y queremos que esto crezca mucho más. Listo. Muy buenos puntos ahí, Ariel, y también Patricio, David, Larry. Me gustaría, quizá Ariel nos podría comentar un poco más a fondo de algunas de esas aportaciones. Sé que has estado involucrado con Alistair apoyando un proyecto que es de parte del V Roundbag, que es el Autolab. ¿Nos podría elaborar un poco más sobre cómo eso se llegó a pasar y cuál ha sido su experiencia en ese papel? Bueno, sucede que en el 2012 fue el año donde veo el tweet de Alistair hablando del Autolab y todo eso, y me interesó mucho. Luego investigo sobre qué hace, qué es, y automáticamente quedé enamorado de lo que hace. Danos así brevemente qué es Autolab y qué fue lo que te enamoró. Autolab es un conjunto de scripts, digamos, que automatizan lo que es la instalación, configuración de todo un ambiente de vCenter, de VMware vSphere, para nosotros que siempre estamos probando algo nuevo. Muchas veces perdemos el tiempo instalando el Windows, que instalando el vCenter, instalando X software. Bueno, con Autolab tenemos la ventaja de que todo es automático. O sea, solamente enciendo y puedo ir a buscar el café, como dicen, y vuelvo y ya tengo vCenter, voy a ir a un jugo y vuelvo y ya tengo los ESXi instalados, configurados. Y ahora sí voy y pruebo e intento lo que en realidad me interesa. Aunque no. Bueno, automatiza mucho de lo que se hace, pero también tiene las opciones de que puedes hacerlo manual, porque si lo que estás aprendiendo es a instalar el software, todavía tienes la ventaja de usar los scripts, usar lo que es Autolab. Sí. Muchas gracias, Ariel. Es muy bonito el Autolab y tiene ahí para ajustarlo, ¿no? ¿Cuánta automatización quieres? Y si lo que quieres es llegar a la capa de lo que vas a explorar es VDI, ¿no? No te vas a tomar el tiempo haciendo todos esos procesos que ya los conoces, ojalá, ¿no? Sí. ¿Algún comentario, Larry? A ver si dirigimos aquí un poco la conversación. Ya vamos más o menos rondando por la última etapa. Me gustaría un poco más. Claro, una de las cosas más importantes, no todo este grupo de VXpert, sino de esta comunidad de VMware, es que trascendemos barreras.
Al principio en Latinoamérica era difícil, hasta que, por ejemplo, nos conocimos en persona, empezamos a hablar más, empezamos a tratar de mover las cosas, surgió la idea del Be Brown Back para América Latina, y entonces ya empezamos a contactar más gente, abrirnos a más países y decirle a la gente, miren, ustedes no es que tienen que tener un programa dedicado, etcétera, es un poquito de su tiempo, un tema con lo que ustedes trabajan todos los días. Regálenos un pedazo de ese conocimiento para el Be Brown Back, y entonces ese tipo de conceptos del Be Brown Back es básicamente lo mismo que hace el Be Expert. Es rendir parte de su tiempo voluntariamente a la comunidad y también ponerse al servicio de la comunidad. Estar abierto a preguntas, estar ayudando a gente que está en sus instalaciones. ¿Te ha pasado que te ha tocado horas de horas sufrir con un problema? Ya sabes cómo resolverlo y ves que hay muchos tweets o muchos posts en foros diciendo estoy pegado en esta parte, ¿cómo puedo avanzar? Y entramos entonces ahí parte de los Be Experts también a ayudar. Y eso es parte también de lo que hemos querido fomentar con el Be Brown Back para América Latina, de que la gente venga, presente inclusive sus dudas, haga sus preguntas. O nos ha pasado casi que son como retos que nos dicen, yo quisiera saber cómo se instala VDI. Entonces hacemos un laboratorio en vivo para que la gente vea cómo se instala VDI, las cosas que se van a encontrar. Y justamente ahí es donde, como decía Kyle, necesitamos más presentadores en el programa. Entonces la invitación está abierta para toda América Latina, de que nos ayuden, de que presenten sus temas, de que no tengan miedo, de que sus laboratorios fallan, es parte de lo que hace el Be Brown Back exitoso, si no, no sería en vivo. Y por eso tenemos justamente, necesitamos más colaboración y agradecemos muchísimo la colaboración de ustedes también. Esperamos a Patricio pronto en el programa. Precisamente, y quisiéramos aprovechar esa oportunidad que se está haciendo el streaming en vivo y también que va a quedar grabado para extenderle las invitaciones a todos, no solamente como presentadores, claro que sí, necesitamos más presentadores, todos están bienvenidos, también que nos sigan como audiencia, nos pueden buscar en la página, es professionalvmware.com/VBrownBacks o también vbrownback.com, ahí nos pueden buscar. Están todas las sesiones que lo llevamos a cabo por Citrix GoToWebinar y lo pasamos en vivo, tenemos chat, tenemos audio, pueden hacer sus preguntas, pueden pasar sus dudas, etcétera. También estamos en Twitter, somos @VBrownBackLatam y ahí nos pueden buscar. Como pueden ver, somos un grupo muy abierto, bastante dispuestos a colaborar. Y así es que los hacemos la invitación. Las sesiones en vivo se graban, se postean en el YouTube, el canal, y se lleva a cabo cada jueves por la tarde. Díganos un poco, Patricio, sobre lo que piensas de el Be Brown Back. ¿Qué es lo que lo va a traer a presentar un tema más adelante? Adelante, como el jueves próximo. Quizá un poco más. Tengo que dormir después del Vimeo. Claro. Sí, la verdad que como parte también de lo que nosotros solemos hacer de bloguear o hacer nuestro propio video para publicar, la idea de ser presentador en Vimeo es bastante interesante. Lo hemos conversado un par de veces, lamentablemente no hemos podido concretar nada. Uh-huh. Lamentablemente en mi país son como las 23 horas cuando estaba haciendo tarde, por lo que se hace un poco difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo para apoyarlo periódicamente. Excelente. Y David, tu experiencia comenzó aquí en los Tech Talks del Be Brown Back. Presentaste una sesión relámpago, recuerdo, ¿no? Sí, específicamente hace un año lo mismo, con ese deseo de compartirte como bien venía hace rato. Bueno, tuvimos una historia ahí con una serie de pies o dis, estas pantallas de pánico de los CSX, y bueno, encontramos cierta estrategia para reducir su frecuencia de ocurrencia. Entonces yo no tenía un blog y la verdad también lo veía complicado mantener un blog, ahora lo veo un poco más sencillo, más de disciplina, pero no tenía otro medio de compartir, entonces supe que aquí iba a haber Tech Talks. También apliqué esperando un rechazo y encontré todo lo contrario. Sí, creo que me tengo poca confianza, voy a trabajar en eso. Nota mental. Y más que rechazo, tenés el apoyo de todos nosotros y de la comunidad. Sí, eso fue lo que encontré, con una
apertura muy interesante para la gente que quiere compartir un tema. Estaba como siempre las sesiones programadas para hacerse en 15 minutos y yo digo que la estupí en 7 minutos porque, o sea, ya me paré aquí y quedé en blanco y yo dije mi speech grabado con un robot y salí y me fui. O sea, tomé mi bolsa en casa y me despedí al Esther y adiós. Y no, esto fue un fracaso. Pero no, y después encontré que era algo que disfrutaba. Y quise repetir la ocasión, entonces esta vez haciendo una sesión del podcast y haciendo labs en vivo, que me parece que así es más interesante. Claro. Las pocas sesiones que he hecho, eso ha sido como la marca que trato de hacer en lab en vivo, cuando salen bien, chévere, cuando no, pues, bueno, también se aprende. Y eso fue un poco, mi experiencia en realidad en contacto con la comunidad empezó aquí en los textos. Excelente. Muy bien. Larry, si gustas, nos habla un poco. Bueno, rápidamente, 2012, nos conocimos en persona finalmente después de hablarnos por Twitter. Y ahí inició toda una revolución de que queríamos hacer el B-Brownback para América Latina. Yo justamente en ese momento estaba tratando de formar el B-Mock para Costa Rica. Y bueno, empezó a rodar la bola, empezamos a conocernos, a conocer más gente de América Latina, nos dimos cuenta que sí, definitivamente había gente interesada de que hiciéramos sesiones, habían preguntas en el aire que logramos empezar a aterrizar en sesiones justamente con el B-Brownback y ha sido exitoso. Ya tenemos un año y 8 meses algo así de estar con el B-Brownback para América Latina. Y bueno, seguimos adelante. Aquí vamos. Sí, no, Dios mediante, vamos a continuar esto. Como comenta Larry, fue en el 2012, el VMworld, donde conocimos acá en persona, ¿no? Cara a cara, logramos conectar con estos mismos, con Cody Bunch, con Damien Carlson, con todos los que lo hacían de V-Brownback para Estados Unidos. En ese momento era solamente en inglés, en Estados Unidos lo hacían en Europa, Medio Oriente, África, y también tenemos hasta el día de hoy las 4 zonas, también de Asia-Pacífico. Entonces, logramos, creo, montar algo que vamos a continuar sobre esas redes y ojalá reciban la invitación de continuar compartiendo con nosotros y unirse a este movimiento. Muchísimas gracias y quiero agradecer a los panelistas aquí por compartir nuevamente de su tiempo, de su buena voluntad. Y ojalá, si nos ven por ahí, están en VMworld, salúdenos. Si nos ven en Twitter, ahí están todos los tweets. Nos buscan y estamos en V-Brownback para América Latina cada jueves. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.